Era el año 1961. El lugar, un pequeño pueblecito en las montañas cantábricas del norte de España, llamado San Sebastián de Garabandal. 300 personas vivían allí, al pie de la montaña, en unas 80 casas de piedra. Este pueblecito está totalmente aislado de los demás de la región y es muy primitivo. Las casas carecen de agua corriente y la única fuente de calor es una estufa en la cocina. Solo hay electricidad durante unas pocas horas de cada noche. Las comodidades del mundo moderno, como televisiones y coches, simplemente no existen aquí. De hecho, no hay ni un solo motor en todo el pueblo. La gente se las arregla para ganarse la vida con la ganadería, teniendo que caminar horas hasta llegar a los pastizales en lo alto de las montañas. Toda la familia participa en el trabajo, que consiste principalmente en recoger la hierba que luego se utiliza como alimento para los animales durante los crudos meses de invierno. Aunque Garabandal es el pueblo más pobre de la región, es también el más religioso. Todos los días, una de las mujeres del pueblo va por las calles haciendo sonar una campana para recordar a los habitantes a rezar por los difuntos. Todas las noches, la gente se reúne en la pequeña iglesia para rezar el rosario y las letanías de la Santísima Virgen María. Los fines de semana, el párroco de Cosío hace el difícil viaje a caballo hasta Garabandal para celebrar la Santa Misa y oír las confesiones. Este era Garabandal en 1961. Era tan solo una sencilla población cantábrica que había permanecido sin cambios durante décadas, tal vez siglos. Y era de esperar que permaneciera así para siempre. Estas cuatro niñas eran tan típicas como todas las demás del pueblo y vivían felices en su montaña. Conchita González, de 12 años. Maricruz González, de 11. Jacinta González, de 12. Y Mariloli Mazón, también de 12 años. Aunque tres de ellas tienen el mismo apellido, no son parientes cercanas. Aún no había empezado a anochecer la tarde del 18 de junio de 1961, cuando las tres niñas decidieron divertirse un poco cogiendo manzanas del árbol del maestro de la escuela en las afueras del pueblo. Con alegres risas cogieron las manzanas y se refugiaron en el camino rocoso que conduce a una pequeña arboleda de pinos en una colina cercana que mira hacia el pueblo. De repente, mientras se deleitaban comiendo las manzanas, oyeron un sonido como de trueno. Comenzaron entonces a sentirse mal por haberlas cogido sin permiso. De repente, Conchita echó la cabeza hacia atrás y sus ojos se quedaron mirando fijamente hacia arriba. Al verla así, las otras empezaron a gritar. Estaban a punto de correr a sus casas para avisar a sus madres cuando les ocurrió lo mismo a ellas. Un ángel, rodeado de una luz brillante, estaba ante ellas. Parecía un niño de 9 años, pero al mismo tiempo parecía estar dotado de una fuerza invencible. Tan rápido como había aparecido, desapareció, volviendo las niñas a su estado normal. Temblando por la experiencia, las cuatro corrieron a la iglesia del pueblo. Un amigo las vio y les preguntó la razón de su palidez. «Es porque acabamos de ver un ángel», contestaron. Al poco tiempo, todo el pueblo hablaba sobre lo ocurrido, aunque nadie creía que realmente hubieran visto un ángel. Durante los siguientes días, las niñas vieron nuevamente al ángel y él les habló la primera vez el 1 de julio. ¿Sabéis por qué he venido? Es para anunciaros que mañana la Santísima Virgen se os aparecerá como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Para entonces, la noticia de las apariciones se había extendido a los distritos vecinos y el día 2 de julio, una gran multitud esperaba la aparición de la Virgen María.
alrededor de las 6 de la tarde. Las niñas se encontraban en el lugar acostumbrado de las apariciones cuando cayeron repentinamente de rodillas sobre las piedras. Dentro de una luz brillante, vieron a una hermosa mujer entre dos ángeles y en uno de ellos reconocieron al mismo que habían visto anteriormente. Más tarde, se enteraron de que era nada menos que San Miguel Arcángel. Arriba y hacia la derecha, vieron un gran ojo dentro de un triángulo que las niñas llamaron el Ojo de Dios. Las niñas hablaron con su visión, sin el menor temor. Hablaban de sus familias, de los sacerdotes que estaban allí y del trabajo que hacían en casa o en los campos. La señora sonreía. Conchita dijo que era como hablar con su madre después de que hubiera estado lejos durante un viaje y acabara de regresar. Después del éxtasis, la gente naturalmente quiso saber cómo era la señora. En su diario, Conchita nos da esta descripción. La Virgen viene con un vestido blanco, manto azul, corona de estrellucas doradas. No se le ven los pies. Las manos estiradas con el escapulario en la derecha. El escapulario es marrón. El pelo largo, color castaño oscuro ondulado. La raya en medio. La cara alargada. La nariz alargada y fina. La boca muy bonita, con los labios un poquito gruesos. El color de la cara es trigueño, más claro que el del ángel, diferente a la vez, muy bonito. Una voz muy rara, no sé explicarla. No hay ninguna mujer que se parezca a la Virgen, ni en la voz ni en nada. Pero existía un propósito detrás de estas apariciones de la Santísima Virgen. Quería utilizar a estas sencillas y simples niñas para llevar un importante mensaje a toda la humanidad. Pero siendo la madre amorosa y tierna que es, lo hizo a su propia manera. En su segunda visita, vino con su pequeño niño en brazos, llenándose ellas de felicidad al ver al sonriente niño Jesús. Durante estas primeras apariciones, se vio a las niñas levantando pequeñas piedras hacia el cielo. Dijeron luego que la Virgen las besaba, pero añadieron que prefería besar objetos religiosos. La gente respondió entonces entregándoles rosarios, medallas, crucifijos y anillos de matrimonio, práctica que habría de continuar durante el transcurso de los acontecimientos. El 4 de julio, María les reveló su mensaje, diciéndoles que no deberían hacerlo público hasta el 18 de octubre. La verdadera naturaleza de las apariciones debería ser establecida primero para que el mensaje pudiera ser creído. Se necesitaba una prueba, y pruebas habría en abundancia. Varios médicos hicieron pruebas a las niñas durante los éxtasis. Encontraron que estaban rígidas, frías como piedras e insensibles al dolor. También experimentaban un cambio increíble en su peso. Dos hombres apenas podían levantar a una de ellas del suelo, mientras que ellas se levantaban entre sí con toda facilidad para besar a la señora de las apariciones. Las niñas sabían cuándo iban a tener una aparición mediante una serie de 3 llamadas interiores que se hacían progresivamente más intensas. Después de la última, salían corriendo llenas de felicidad a su encuentro celestial. Las llamadas tenían lugar a cualquier hora del día o de la noche, pero si las niñas se habían ido ya a la cama, entonces la Virgen respetaba su sueño. Conchita debió permanecer muchas noches en vela, esperando la última llamada de la Virgen. Hacia finales de julio, la frecuencia de las apariciones había aumentado a 2 o más en un solo día, con una duración desde 10 minutos hasta varias horas. Las caras de las niñas se transfiguraban, adquiriendo una belleza sobrenatural. Algunos observadores se impresionaban tanto con esto que les resultaba difícil mirarlas. Agosto comenzó con nuevos fenómenos. Durante las apariciones, cuando estaban de rodillas,
Se las podía ver caer de repente hacia atrás hasta que sus cabezas tocaban el suelo. A veces caían al unísono, en perfecta sincronización, formando bellas esculturas. Merece la pena mencionar que nunca se les subió la ropa indecorosamente. En ocasiones caían totalmente rectas hacia atrás, dando un fuerte golpe seco en el suelo que horrorizaba a los espectadores. Pero nunca se hicieron daño, levantándose luego sin el apoyo de sus manos o brazos. Comenzaron entonces los éxtasis ambulatorios, hacia adelante o hacia atrás y a través del pueblo, durante los cuales mantenían los ojos fijos hacia arriba todo el tiempo. Véase cómo el pie de Mariloli evita cuidadosamente una piedra del camino. A veces se movían tan rápido que ni los más jóvenes del pueblo, corriendo a toda marcha, podían alcanzarlas. Al terminar la carrera, no estaban cansadas ni sudorosas y sus pulsos eran totalmente normales. Durante estas carreras extáticas, solían detenerse instantáneamente, desafiando las leyes de la física, mientras que los que trataban de seguirlas pasaban junto a ellas incapaces de detenerse tan rápido. Las niñas siempre llevaban crucifijos en las manos y los ofrecían para ser venerados a aquellos que estaban a su alrededor. Nunca sabían quién besaba el crucifijo, ya que durante los éxtasis solo veían a su visión y a ellas mismas. Por orden de la Virgen, sostenían el crucifijo para que lo besase aquel que María deseara. En una ocasión, después del éxtasis, Conchita se enteró de que todos los que habían besado el crucifijo eran sacerdotes vestidos de seglares. Entre los muchos sacerdotes que subieron a Garabandal a estudiar los acontecimientos, había un sacerdote jesuita, el padre Luis Andreu. Era un joven brillante profesor de teología, con la reputación de ser también un santo. El padre Andreu estuvo muy escéptico durante su primera visita, pero después de estudiar muy de cerca a las niñas en éxtasis, se dio cuenta de que algo muy serio estaba ocurriendo allí. El 8 de agosto de 1961, el padre Andreu hizo otra visita al pueblo. Esa noche estaba entre la multitud de gente en los pinos, donde las visiones tenían lugar frecuentemente. De repente, su cara se puso tensa. Gruesas gotas de sudor se formaron sobre su frente y exclamó: ¡Milagro! 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 A la mañana siguiente, en el camino a casa con unos amigos, dijo: ¡Qué regalo me ha dado la Virgen! ¡Qué afortunados somos de tener una madre como ella en el cielo! Este es el día más feliz de mi vida. Profirió entonces un leve sonido como de tos e inclinó la cabeza. El padre Andreu había muerto. Durante una visión posterior, la Santísima Virgen dijo a las niñas que el 8 de agosto, el padre Andreu no solo la había visto a ella, sino también a una visión de lo que será el gran milagro. Uno de los lugares que las niñas visitaban más frecuentemente durante los éxtasis era la iglesia del pueblo, donde entraban para orar ante el sagrario. Esto desafortunadamente traía problemas. La multitud que las seguía creaba tal desorden que finalmente tuvo que ser impartida una prohibición y se cerraron las puertas de la iglesia. En lo sucesivo, las visitas de las niñas las condujeron solo hasta las puertas cerradas. Como ejemplo de obediencia al obispo, María no las condujo nunca más al interior de la iglesia. A comienzos de octubre de 1961, los éxtasis de las cuatro niñas tenían a todos perplejos. Una vez que entraban en éxtasis, nada podía sacarlas de él. Se las podía pinchar con alfileres, podían ser quemadas con cerillas y se les podía echar arena a los ojos sin que nada tuviera efecto alguno. Las poderosas luces de las cámaras, disparadas a corta distancia, no las hacían parpadear. En sus marchas
hacia adelante y hacia atrás, se movían con precisión y velocidad, sin siquiera mirar hacia dónde iban. Eran especialmente impresionantes sus descensos nocturnos hacia atrás, desde los pinos hasta el pueblo, a velocidades increíbles. Las niñas devolvían los objetos religiosos a sus dueños sin equivocarse nunca, y lo hacían sin mirar a la persona o al objeto. Estos objetos eran generalmente apilados sobre una mesa en casa de una de ellas cuando no estaban allí. En ocasiones, los rosarios y las medallas con cadena se enredaban. Pero esto no era problema. La niña en éxtasis cogía los objetos de la mesa y los levantaba hacia la aparición, separándolos luego con toda facilidad en sus manos. Entonces tomaba el objeto recién besado por María y, con los ojos fijos en la visión todo el tiempo, pasaba a través de la multitud hasta encontrar a su dueño. Era una experiencia conmovedora para la persona que se le entregara su rosario, medalla o anillo de matrimonio de esa forma misteriosa. Muchos lloraban, algunos se desmayaban. Durante los éxtasis, las niñas lloraban como nunca lo habían hecho antes. Oigamos una grabación original de dos niñas rezando el Ave María mientras contemplaban a aquella persona a quien está dedicada esta antigua oración. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantaban himnos que no habían aprendido y, con la ayuda de María, componían canciones bellísimas. Oh Virgencita del Carmen, cuánto gusto nos has dado con aparecerte a nos con tu niño tan salado. Finalmente llegó el 18 de octubre, el día en que las niñas habrían de anunciar el tan esperado mensaje de la Santísima Virgen. Era un día de apariencia apocalíptica, con rayos y truenos, lluvia y frío. No obstante, cientos de personas hicieron el sacrificio de estar allí en ese día tan importante. El tiempo pasó y muchos se fueron. Finalmente, el mensaje fue leído en voz alta en los pinos a la multitud que aún permanecía allí. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo. Pero antes, tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Muchos se alejaron decepcionados, habiendo esperado algo más. Pero ese fue el mensaje, corto y al grano. La más amorosa de las madres acababa de decirles a sus hijos, en un lenguaje claro y sencillo, lo que deberían hacer para evitar un castigo de Dios que sobrepasaría cualquier cosa que el hombre pudiera concebir. Los éxtasis de las cuatro niñas continuaron hasta entrados los meses de invierno. Las llamadas vendrían a cualquier hora, de día y de noche. La Santísima Virgen tomaba muy en serio lo que había dicho en su mensaje acerca de la penitencia y el sacrificio. Pero una vez que las niñas habían entrado en éxtasis, no sentían nada. Durante una copiosa nevada, grandes copos de nieve se acumularon sobre los brazos extendidos de Conchita, quien no se percató de ello. En otra ocasión, durante una granizada, no se le afectaron los golpes de granizo que recibió sobre los ojos abiertos. Las visitas de la Santísima Virgen y de San Miguel continuaron durante la primavera y el verano de 1962. San Miguel les traía la comunión invisible en aquellos días
en que no había un sacerdote disponible para hacerlo. Les enseñó cómo hacerlo con respeto. Primero venía la preparación, luego la comunión y por último la acción de gracias. Pero los sacerdotes se mostraban escépticos acerca de estas comuniones invisibles. ¿Cómo podían ellas recibir la comunión de un ángel cuando solo un sacerdote tiene la potestad de consagrar? Las niñas se lo preguntaron al ángel, quien les contestó que él tomaba las hostias de los tabernáculos de la tierra. No existía un solo lugar en el mundo que pudiera compararse ni remotamente con Garabandal durante esa época. La Santísima Virgen parecía haberse apoderado del pueblo entero. Conducía a las niñas por todas y cada una de sus calles. En ocasiones cantaban el rosario mientras caminaban junto con las personas que las acompañaban. Todos los hogares fueron visitados. Cuando las niñas, durante un éxtasis, llegaban a una casa en la que había alguien enfermo en cama, se arrodillaban para rezar ofreciéndole el crucifijo. Al entrar en la casa de alguien que hubiese enviudado, recitaban oraciones delante de la foto del difunto o hacían la señal de la cruz sobre la cama vacía. También iban al cementerio, donde extendían el crucifijo a través de las barras de la reja de entrada. Acontecimientos de la mayor importancia se estaban desarrollando en esta pequeña población española. Aunque nadie se dio cuenta en ese momento, la Santísima Virgen María nos estaba preparando para la tormenta que estaba a punto de desencadenarse sobre la Iglesia. Ella había venido personalmente para reafirmar todas las verdades y enseñanzas de la Iglesia. Todo cuanto María hizo con las niñas estaba infundido de profundo significado para todos los cristianos. Durante los éxtasis, oraban en las más variadas posiciones, de rodillas, de pie, sentadas, caminando o acostadas. La Virgen nos estaba recordando que podemos estar siempre con Dios y con ella, sin importar dónde estemos ni lo que estemos haciendo. Nuestro Señor y nuestra Madre del Cielo quieren formar parte de todo cuanto hacemos, tanto si estamos en casa, en nuestro trabajo o conduciendo un coche. Cuando los taxis que traían a la gente a Garabandal aparcaban en el pueblo, las niñas en éxtasis se acercaban y trazaban la señal de la cruz sobre el parabrisas con los crucifijos. Nada era insignificante para la Virgen. Se interesa hasta por nuestras vacas, dijo una vez Mariloli después de un éxtasis. María nos enseñó a través de las niñas cómo debemos actuar con nuestros vecinos. Si una de las niñas perdía un zapato durante las caminatas por el escabroso terreno, la Virgen le pedía a otra que se lo pusiese. A veces, las niñas se separaban mientras iban en éxtasis por el pueblo. Al encontrarse de nuevo en otro lugar, se abrazaban todavía en éxtasis. Siempre que caminaban juntas en éxtasis, lo hacían tomadas de la mano o del brazo. ¿Y quién era esta señora de luz, actuando tan poderosamente en la pequeña población de Garabandal? Aquellos que nunca lo entendieron claramente han debido tan solo fijar su mirada en la figura sobre la cruz que ella les ordenaba ofrecer a los presentes. Ella era la madre de Cristo con un solo deseo: llevarnos a todos hacia su Hijo Jesús, el Salvador de la humanidad. ¿Es María la madre solo de los católicos? En una ocasión, un protestante se acercó a Conchita. Quería saber si podría besar el crucifijo la próxima vez que ella lo ofreciera para ser venerado durante un éxtasis. Conchita, que había sido educada en un ambiente totalmente católico, se lo preguntó con preocupación a la Virgen durante la siguiente aparición. María dirigió su mirada al hombre y dijo: Él es mi hijo también. Y actuando a través de la niña, hizo llevar el crucifijo a los labios del protestante. Ante todo esto, las niñas debieron sentir que estaban en la antesala del cielo. Pero no habría de ser así. Ellas, como todos los demás, tenían todavía sus vidas por vivir, en un mundo real y difícil, cada vez peor
con cada día que pasa. El 19 y 20 de junio de 1962 fueron dos días que difícilmente podrán ser olvidados en los anales de Garabandal. Durante un éxtasis se oyó gritar de terror a las niñas. Se había levantado el velo, permitiéndoseles dar una mirada a los acontecimientos del futuro. Vieron confusión por todas partes y a la iglesia perseguida en un mundo dominado por el comunismo. En el momento en que las cosas eran peores, se les dijo que Dios enviará un aviso sobrenatural que será sentido por todas las personas de la tierra. Entonces, a pesar de hallarse en la presencia de la Santísima Virgen, se sintieron sobrecogidas de terror al ver escenas del futuro castigo que será enviado por Dios si el mundo no cambia después del aviso y el milagro. A pesar de que, a petición de la Santísima Virgen, las personas que estaban allí, casi todo el pueblo, habían permanecido a alguna distancia de las niñas, se sintieron tan sobrecogidos por los gritos y las expresiones de las niñas que al día siguiente el pueblo entero confesó y comulgó. Durante algún tiempo, las niñas habían suplicado a la Santísima Virgen y a San Miguel obrar un milagro para convencer a aquellos que aún no creían. Finalmente, San Miguel dijo a Conchita que, en un día específico, según lo había determinado la Virgen, la comunión invisible que ella recibía se volvería visible sobre su lengua. Conchita lo llamó alegremente milagruco, ya que ella pensaba que la hostia que recibía era siempre visible. Varios centenares de personas se encontraban en el pueblo cuando, finalmente, llegó el día anunciado por Conchita con 15 días de anticipación. Pero la espera fue larga y cansada. Muchos se descorazonaron y se fueron. Entonces, alrededor de la 1:30 de la madrugada del 19 de julio, Conchita salió de su casa en éxtasis, dio la vuelta a la esquina y, con la multitud apretándose contra ella, cayó de rodillas en una calle vecina. Conchita sacó entonces la lengua. Aquellos que estaban a poca distancia de ella afirman que estaba vacía. De repente, más rápido de lo que puede detectar el ojo humano, una hostia blanca y brillante se materializó sobre la lengua de la niña. Un hombre de negocios de Barcelona, con una cámara de cine prestada y sin más iluminación que la que le prestaba una linterna de pilas, rodó algunas escenas mostrando la hostia sobre su lengua. ¿Era este un milagro anunciado con anterioridad y registrado en una película que servía de prueba de la autenticidad de los acontecimientos de Garabandal? En octubre de 1962, a 1.400 kilómetros de Garabandal, comenzaba a desarrollarse otro suceso de profundas repercusiones dentro de la iglesia, sin precedente en tiempos modernos. El Papa Juan XXIII había dado comienzo al Concilio Vaticano II. Surgió entonces la pregunta natural: ¿existía alguna relación entre este acontecimiento eclesiástico monumental y los maravillosos hechos que estaban ocurriendo en un pueblecito del norte de España? La respuesta es un contundente sí, aunque el completo significado de esta relación solo podrá ser comprendido en el futuro. Durante un éxtasis, se oyó a Conchita repetir las palabras de la Virgen: el concilio será el más grande de todos, será un éxito. A lo que respondió Conchita: qué bien, así te conocerán mejor y estarás más contenta. Hacia enero de 1963, Mariloli, Jacinta y Maricruz habían cesado de tener apariciones. Solo Conchita continuaba teniéndolas, aunque eran cada vez menos frecuentes. Sin embargo, por esta época, Conchita y Mariloli comenzaron a tener locuciones internas. Una locución es una voz interior que no va acompañada de una visión externa. En 1947, Joe Lomangino,
perdió el sentido de la vista y el olfato en un absurdo accidente que le cercenó los nervios olfativo y óptico. Después de un largo periodo de tiempo, logró surgir en 1961 como un exitoso hombre de negocios, aunque agotado por el exceso de trabajo. Su médico le sugirió que se tomara unas vacaciones en Europa. Así que salió de casa en Lindenhurst, Nueva York, para visitar a su tío en el sur de Italia. Joey no era muy religioso en aquel entonces, y solo gracias a la insistencia de su tío, accedió a hacer un largo viaje en coche hasta San Giovanni Rotondo, donde vivía Padre Pío. Este fraile franciscano, con las llagas de Cristo en sus manos, pies y en el costado, era considerado como un santo viviente. Joey no había previsto ningún encuentro personal con él. Sin embargo, al terminar la misa, se encontró en una habitación con otras personas esperando la bendición del padre cuando pasara por allí. Al entrar el padre Pío en la habitación, Joey se arrodilló para recibir su bendición. De repente, oí a la gente arrodillarse sin saber lo que pasaba. Padre Pío colocó sus brazos sobre mí y me besó en la frente. Me dijo, Joey, estoy muy contento de verte. Mi tío me dijo luego que era Padre Pío quien me había abrazado. Yo no sabía qué decir, porque nadie sabía que yo iría allí a verle, ni siquiera yo mismo. Joey quedó profundamente impresionado y 2 años más tarde regresó a San Giovanni. Esta vez decidió confesarse con Padre Pío. Fui al confesionario en que estaba el Padre Pío y me arrodillé en el reclinatorio con el Padre Pío sentado frente a mí. Me tomó la mano, así. Yo estaba asombrado pensando en los confesionarios americanos con paneles. Entonces, estando de rodillas, con mis manos entre las del Padre Pío, me dijo en italiano, Joey, confiésate. Y para ser franco, estaba entristecido porque no estaba llevando una vida adecuada. Me quedé atónito. No supe qué decir. Entonces, el Padre Pío me tomó la mano, así, y me dijo, confiésate. Pero de nuevo, encontré muy difícil hablarle. Entonces, en perfecto inglés me dijo, Joey, ¿recuerdas cuando estuviste en un bar con una mujer llamada Bárbara? ¿Recuerdas los pecados que cometiste? Y en perfecto inglés pasó a decirme las personas con las que había estado, los sitios a los que había ido y los pecados que había cometido. Naturalmente, estaba sudando. Pero Dios me concedió la gracia de entender que si tenía que soportar todo aquello para volver a ser feliz, merecía la pena. Creía realmente que el Padre Pío podría ayudar. Entonces, cuando llegó al fondo de todos mis pecados, después de lo que me parecieron 1000 años, me dijo en italiano, ¿estás arrepentido? Y yo le dije, sí, lo estoy, Padre Pío. Entonces me dio la absolución. Los ojos me daban vueltas en la cabeza y comencé a frotarlos. Así, la cabeza me daba vueltas y yo seguía frotándome los ojos. De pronto, mi mente se aclaró totalmente y me puso su mano estigmatizada sobre los labios. Así. Besé su estigma y me dio una ligera palmada en la cara, diciéndome en italiano, Joey, un poco de paciencia y valor, y vas a estar bien. Tenía 33 años, pero me sentía como si tuviera 16. Tenía el firme propósito de corregirme, lamentaba todos los pecados que había cometido durante mi vida. Me sentía tan bien y tan limpio, que no quería involucrarme con nadie por temor a que, solo al hablar, pudiera perder la gracia que había recibido. Pero aún había una gracia más para Joey, mientras se arrodillaba con otras personas para recibir la bendición del Padre Pío. Cuando tuve el accidente aquí, en 1947, perdí el sentido del olfato. Todo esto está suturado. Y esta es una fractura de 3 pulgadas sobre la frente. No solo perdí mis ojos, sino el olfato. Cuando me arrodillé para recibir la bendición del Padre Pío, sentí una fragancia de rosas que provenía de la sangre de sus manos. Al percibirla me sorprendí y me eché hacia atrás contra la pared, con los brazos levantados, así,
para protegerme. No sabía qué pasaba. Padre Pío bajó mi mano y me dijo en italiano: Joey, no tengas miedo. Y me tocó así, en el puente de la nariz. Mi sentido del olfato fue restablecido después de estar sin él desde el día del accidente, en junio de 1947, 16 años atrás. Joey estaba lleno de paz y felicidad y no quería abandonar San Giovanni. No obstante, su compañero de viaje le recordó que tenían el compromiso de pasar parte de sus vacaciones en un lugar llamado Garabandal. Cuando Mario me recordó que teníamos que irnos a Garabandal, le dije: Mario, ¿cómo sabemos que es verdad? A lo mejor no es una aparición verdadera. Tal vez es un truco del demonio para hacerme perder las gracias que acabo de recibir. Preguntémosle a Padre Pío. Entonces él dijo: ok. Siempre habíamos tenido una magnífica acogida por parte de los religiosos con los que residía Padre Pío, así que fuimos donde estaban ellos y les dije: quisiera hablar con Padre Pío, ¿es posible? Y el religioso dijo: oh sí, Joey. Hicimos las maletas y volvimos más tarde, ese día, para encontrarnos con Padre Pío en el claustro. Al arrodillarme, le dije al Padre Pío: ¿es cierto que la Virgen se está apareciendo a cuatro niñas en Garabandal? Y él dijo: sí. Dije entonces: Padre Pío, ¿debo ir allí? Y él dijo: sí, ¿por qué no? Y así es como ocurrió. Debido a que Padre Pío me aseguró que la Virgen se estaba apareciendo allí, dándome su autorización para ir, no tuve miedo y fui. La primera de muchas visitas de Joey Lomangino a Garabandal fue en febrero de 1963. En aquellos días, especialmente durante el invierno, una de las únicas formas de llegar al pueblo era en carreta de bueyes. No pasó mucho tiempo antes de que Joey se encontrara y conociera a las niñas a quienes la Virgen se había aparecido, quedando inmediatamente impresionado por su sencillez y sinceridad. Conchita habría de convertirse en una buena amiga. Joey se quedó también impresionado por el mensaje y sintió la necesidad de hacerlo conocer. Sin embargo, se sentía impedido por su ceguera. Me dije: ¿qué puedo hacer para hacer conocer al mundo al Padre Pío y el mensaje de Garabandal? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un ciego? Nunca estuve en una obra de teatro en el colegio, de lo tímido que era. Joey regresó a casa. Tenía un álbum de fotos de Padre Pío y de las cuatro niñas en éxtasis, con explicaciones en relieve bajo cada foto. Visitaba las casas de sus amigos y familiares, dándoles explicaciones sobre el famoso estigmatizado y sobre los hechos admirables que estaban ocurriendo en Garabandal. De esta pequeña semilla habría de surgir un apostolado a través del mundo entero. A comienzos de junio de 1963, Conchita asombró a todos con la profecía de que, después del Papa Juan XXIII, habría solo tres papas más, y que entonces vendría el fin de los tiempos, aunque no el fin del mundo. El 19 de marzo de 1964, día de la fiesta de San José, Conchita tuvo una locución en Los Pinos durante la cual la Virgen le dijo que el día del gran milagro, Joey Lomangino recuperaría la vista para siempre. El 18 de julio de 1964, Conchita tuvo otra locución, en la cual le fue dicho que al día siguiente del gran milagro, el cuerpo del padre Luis Andreu sería encontrado incorrupto en su tumba. Enero de 1965. Comenzó para Conchita con un éxtasis de 2 horas en Los Pinos, durante el cual la Virgen le reveló la naturaleza del aviso que será enviado por Dios para purificar al mundo en anticipación al gran milagro que le seguiría. También le dijo que, debido a que el mundo no había respondido a su primer mensaje, por intercesión de San Miguel, daría un segundo y último mensaje el día 18 de junio de 1965. Miremos ahora
los grandes acontecimientos profetizados en Garabandal. Primero vendrá el aviso. Será visto en el cielo y luego sentido interiormente por todos en la tierra. Nadie escapará a él. En algún momento, en un futuro no muy distante, cuando el mundo se encuentre en medio del caos, todo se suspenderá. Durante ese momento, todos verán el mal que han hecho y el bien que han dejado de hacer. Será muy doloroso. La gente preferiría morir antes que soportarlo. Pero no causará daño físico. Si alguien muriese, sería solo como resultado del shock recibido. El aviso servirá de purificación para corregir la conciencia del mundo y prepararlo para el gran milagro. El milagro tendrá lugar en los nueve pinos. Ocurrirá un jueves a las 8:30 de la noche, entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo. Conchita conoce la fecha y la anunciará al mundo con 8 días de anticipación. Será el día de un mártir de la Eucaristía y coincidirá con un gran acontecimiento de la Iglesia. Todos aquellos que estén en el pueblo o sus alrededores lo verán. Los enfermos que estén presentes se curarán. Los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán. Como resultado del milagro, Rusia se convertirá. Después del milagro, quedará una señal sobrenatural visible y permanente que perdurará hasta el final de los tiempos. Si después del milagro el mundo no cambia aún, entonces Dios enviará un castigo. Será peor que cualquier cosa que el hombre pudiera imaginar y estará en línea con lo que merezcamos por nuestros pecados. El 18 de junio de 1965, miles de personas llenaron la pequeña población de Garabandal para presenciar el éxtasis de Conchita y oír el segundo y último mensaje de la Virgen. De nuevo tendrían que esperar. Ya tarde, siendo de noche, Conchita entró en éxtasis. Ofreció el crucifijo a 3 personas para que lo besaran. San Miguel le dio entonces el mensaje de la Santísima Virgen. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes, la copa se estaba llenando. Ahora, está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. El 13 de noviembre de 1965 fue un día de alegría y tristeza a la vez para Conchita. La Virgen se apareció con el niño, pero habría de ser por última vez en Garabandal. Como ya se ha indicado, esta sería una aparición especial para besar objetos religiosos de los que Conchita tenía muchos. Después de besarlos, la Virgen dijo: a través del beso que he dado a estos objetos, mi hijo hará prodigios. Distribúyelos a otros. Háblame, Conchita,
háblame de mis hijos. A todos los cobijo bajo mi manto. Esta será la última vez que me veas aquí, pero siempre estaré contigo y con todos mis hijos. Conchita, ¿por qué no vas a visitar a mi hijo al sagrario? Él te espera día y noche. Conchita le dijo, soy tan feliz cuando los veo. ¿Por qué no me llevas contigo al cielo ya? A lo cual ella respondió, ¿recuerdas lo que te dije el día de tu santo? Cuando te presentes ante Dios, tus manos deberán estar llenas de buenas obras, hechas para tus hermanos y para su gloria. En este momento, tus manos están vacías. Todavía terminado. Los momentos felices en los que Conchita había estado con su Madre Celestial y con el niño Jesús habían concluido, aunque todavía sentía su presencia. Conchita dijo, han dejado mi alma llena de paz y felicidad, con un gran deseo de vencer mis faltas y amar con todas mis fuerzas los corazones de Jesús y María, que tanto nos aman. Lo que la Virgen dijo acerca de los objetos besados se ha vuelto realidad. Continúan recibiéndose informes de todo el mundo sobre casos de curaciones físicas y de otros favores recibidos. Muchos de ellos han venido de una medalla que Conchita dio a Joey Lomangino y que ha sido venerada por miles de personas en todo el mundo durante los muchos años de actividad apostólica de Joey. ¿Y qué dice la ciencia de los acontecimientos de Garabandal? Más de 40 médicos han examinado a las niñas en diferentes momentos. El pediatra doctor Celestino Ortiz las estudió durante 22 días consecutivos. Fuera de los éxtasis las encontró normales y equilibradas. Sobre sus éxtasis dijo, permanecer en silencio sería una auténtica cobardía científica. No encontramos ninguna explicación satisfactoria para tales fenómenos. El doctor Ricardo Ponsernó era un neuropsiquiatra de reconocimiento internacional, en el clímax de su carrera. Efectuó los más exhaustivos exámenes a las niñas en un periodo de 12 días. ¿Sus conclusiones? La cantidad y calidad de los fenómenos excluyen cualquier explicación natural. Dijo, desde un punto de vista estrictamente científico, no se puede negar la posibilidad de un origen sobrenatural en todos estos fenómenos. Otro eminente psiquiatra conectado a los acontecimientos es el doctor Luis Morales. En 1961 tenía su propia clínica en Santander, donde el obispo le nombró jefe de la comisión creada para estudiar las apariciones. En ese momento, él no creía en el origen sobrenatural de estas. Más tarde, el mismo doctor Morales sorprendió al cambiar su opinión original. El 30 de mayo de 1983, con autorización del obispo de Santander, dio una conferencia pública en el salón de actos más grande de Santander. Durante la misma, expuso ante la multitud las razones por las cuales estaba convencido de que las apariciones de Garabandal eran dignas de crédito. Desde los primeros días de las apariciones, las niñas quisieron ingresar en la vida religiosa. Sin embargo, esto no ocurriría. Durante su estancia en el colegio de las Carmelitas Misioneras en Pamplona, Conchita tuvo una locución de Jesús, durante la cual le dijo que no era su deseo que fuera religiosa, sino que debería permanecer en el mundo para hablar de María. Hoy día, las cuatro videntes se han casado. Conchita, Jacinta y Mariloli se casaron con norteamericanos y viven en Estados Unidos. Maricruz permaneció en España y en 1971 se casó con Ignacio Caballero. Viven en Avilés y tienen cuatro hijos. Conchita se casó en 1973 con Patrick Kina de Nueva York, donde viven con sus cuatro hijos.
Mariloli se casó en 1974 con Francis Lafleur, de Massachusetts. Tienen tres hijos. Jacinta se casó en 1976 con Jeffrey Monihan, de la Marina de los Estados Unidos. Tienen una hija. Joey Lomangino sorprendió a todos cuando se casó con Marilyn Lather, de Michigan, en 1977. Joey continúa su labor de apostolado en Nueva York como esposo y padre de dos hijos, Joseph y John. El principal propósito de la Santísima Virgen al aparecerse en Garabandal fue entregar un mensaje. Pero además de este mensaje, hizo un énfasis tan especial en otros puntos que estos llevan mensajes implícitos en sí mismos. La especial importancia de la Santa Eucaristía fue resaltada con la comunión invisible que San Miguel daba a las niñas y por el milagro de la hostia visible, al igual que por las muchas visitas al Santísimo Sacramento. Se pudo observar que, durante estas visitas, las niñas nunca dieron la espalda al sagrario, incluso saliendo de la iglesia caminaban hacia atrás. Durante todo el período de acontecimientos, la Virgen urgió constantemente a rezar por los sacerdotes. La Virgen escogió aparecerse bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, estrechamente ligada al escapulario marrón. Habló de su importancia y lo llevó siempre en su brazo durante las apariciones. El escapulario es un signo de consagración a Nuestra Señora Bendita. Aquellos que lo lleven con fe y devoción pueden estar seguros de su maternal protección durante los terribles días en que vivimos y en el momento de la muerte. El rosario fue algo muy importante dentro de los acontecimientos de Garabandal. María no les pedía a las niñas que lo recitaran durante las apariciones. Se lo ordenaba. Les enseñó primero los misterios y luego cómo decir las oraciones lentamente, pensando en lo que decían. Una vez que lo aprendieron, solo las acompañaba durante el gloria. El significado de los sacramentales, como crucifijos, rosarios, medallas y anillos de matrimonio, fue subrayado por el deseo de la Virgen de besarlos, impartiendo a través de ellos gracias especiales de curación y conversión. El mensaje de Garabandal es la respuesta del cielo a la crisis de hoy. La decisión es nuestra ahora. El futuro de nuestra generación dependerá de cómo respondamos a él.